Buenas noches, estimados estudiantes. En el curso de Administración Logística, en la unidad 2, estudiaremos la gestión de almacenes y distribución física. En el estudio de la presente unidad, el estudiante será capaz de analizar la gestión de los almacenes y distribución física a través de la cadena de suministros. Para efecto de comprensión de esta unidad, se inicia con una introducción, el cual se presenta un caso real, el cual va a permitir el entendimiento de los estudiantes. Asimismo, utilizaremos estrategias, el cual conllevan a preguntas con problemas, estudio de casos, gamificación y otros métodos que permitan la comprensión. El contenido número 1. Estudiaremos los procedimientos de almacenes y opciones de almacenamiento, iniciando desde la recepción, todo el contenido de la cadena del almacenamiento hasta su distribución al cliente. El contenido número 2, estudiaremos la distribución y el transporte, las diferentes formas, cómo realizan las compañías la distribución y utilizando los medios de transportes diversos en el mercado. En el contenido número 3, estudiaremos el transporte terrestre, aéreo y sus características y las rutas óptimas. Esto nos permitirá determinar con exactitud cuál será el modo de transporte más conveniente para la compañía. Lógicamente, evaluando la velocidad de circulación, la capacidad de carga, costos del flete, capacidad en el uso de la red, comodidad en el uso, seguridad en el uso, en función del bien que se va a distribuir hacia el cliente. En el contenido número 4, estudiaremos la cadena de suministro y sus indicadores de gestión. Evaluación del desempeño del proceso más la identificación de las oportunidades de mejora nos van a permitir obtener un indicador el cual va a ir mejorando la cadena del suministro. A fin de reforzar la parte teórica estudiada, estudiaremos un caso referido a la compañía DHL, el cual, como producto del aumento de la eficiencia y rapidez operativa, se implementó el módulo de radiofrecuencia del sistema de gestión de almacenes. Finalizar esta unidad, arribaremos a conclusiones en el cual analizaremos los niveles de servicio al cliente, las decisiones que se interrelacionan y las estrategias el cual debe planearse, la gestión de almacenes con la implantación de sistemas que permitan la optimización de almacenes con mayor rendimiento por metro cúbico.